¿Qué es esto? Tú, yo sé. Alega. No empezaba. Cambié la hora, pero tiene algún rollo puesto para que ellos te cambien la hora otra vez. Ya está. Ya estáis. Vale. Arrastión, buenas tardes, bienvenidos al Polideportivo Larrea, en la localidad vizcaína de Amorebieta, Chano, donde vamos a vivir un partido de la tercera jornada de la LED Plata en este grupo del salvaje oeste. Partido entre dos equipos invictos, el local, el Sornochas Esquivel y Taldea, también se han jugado dos jornadas, tampoco cuidado, y el visitante, el Club Baloncesto Zamora, que este año viene con un bonito nombre, Zamora Enamora. Partidazo, como decimos, aquí en Larrea, que va a comenzar en breve, entre dos equipos que están en plena forma. Os saluda Cherra Larrea y a mi lado está el hombre de ojo clínico, y por eso nos da un clinic en cada partido, don Fernando Arcune. Hola, muy buenas, gracias Cherra, lo primero, a mi compañero del alma. Hola, bienvenidos otra vez más aquí a la LED Plata. Nada, como dice mi compañero, pues sí, derbi en las alturas de los dos equipos, de los cinco que están invictos. Hoy uno de los dos caerá y se llevará una derrota. Y nada, pues nada, que junto con eso, con Orense, Ponferrada y Alega Cantabria. Y nada, pues eso, partido por todo lo alto. El equipo rival, el equipo de Zamora Enamora, como dice mi compañero Cherra, que han denominado este año al equipo, pues bueno, que viene de sacar los dos partidos un poco con cierto, bueno, dándole un poquito de vamos a decir, que les está costando sacar, pero bueno, al final, en los últimos cuatro sobre todo han sabido resolverlos de manera brillante y han conseguido llevarse ese 2-0 que se presentan aquí hoy en Sornocha. Sí, los dos vienen de ganar en el último partido, en el último cuarto, a rivales de categoría, el Sornocha en Logroño, al Clavijo, al Reina Yogur Clavijo, y el Zamora Enamora, que ganó en el Ángel Nieto, al Tizona, al potente Tizona, también en un gran último cuarto. Así que aquí están, y Reyes Beco, que intenta la primera canasta, el balón que se sale, y el rebote es para el cordobés, para Ismael Tamba. Ahí está Solar, en un clásico de las categorías LED. Empezó en Zamora su trayectoria en España y aquí está otra vez. Bueno,
Bueno, y aquí tenemos el primer duelo, yo creo, del partido importante, ¿no? En el base, Alberto Cabrera. Sí. Le saca la falta a Malik Mellan. Sí, un hombre que a tener en cuenta hoy, porque es uno de los referentes ofensivos del Zamora. Y bueno, y Alberto, pues eso, que sí, ha empezado de una manera extraordinaria. Los zamoranos que tendrán que estar muy pendientes del Canario, porque el Canario el otro día también dio 10 asistencias, está en unos números tremendos, y aquí está. Y ahora con el balón, Joe Crimo. Estar atentos también a Joe Crimo, jugador que estuvo en Vilanova y que va con el triple, que no anota, y el balón a los soportes. Partido sigue 0-0. El partido arbitrado por... Estamos en buenas manos, porque arbitra un médico que es Javier Borrego, el salmantino, y una auxiliar veterinaria. Esa nos viene muy bien a nosotros, porque somos unos animales, la gijonesa Romina Marchiani. Yes Solarin, ahí está Yes Solarin. Y vale. ¿Qué categoría? Tiene un jugador pequeño de pocos centímetros, Fernán, pero siempre efectivo. Sí, sí, la verdad es que, bueno, todo poderío ahí abajo en la zona. Y bueno, como dices tú, pues un jugador quizá pequeño, pero con un gran poder. Y ya vemos que de lo que es capaz de hacer. Primera falta de Reyes Abdeco y primer 2-1 que se lleva el equipo de Zamora. Ahí está, Yes Solarin. Empezó en Zamora, luego se fue por Chantada, Azuqueca, Real Murcia, y viene de hora, de Murcia, y ha anotado los tres puntos, los primeros puntos del partido, pasado el primer minuto de juego. Y de entrenadores, ¿qué podemos decir de los entrenadores? Vaya dos. Bueno, dos también clásicos. Dos clásicos de aquí, jóvenes, pero clásicos ya. Cualquiera les echa estos dos, no, la categoría, pero, ¿qué? Joe Crimo, rebote del señor de los rebotes, de Iker Salazar. Joe Crimo, ahora sí, de tres, empatando el partido. Bueno, y uno de los aspectos a destacar, yo creo, en este partido, a ver quién es capaz de llevarse el ritmo del partido. Sornosa, ya sabemos, un equipo que le gusta correr, mandar, dirigir, siempre atacar. Y bueno, y Zamora también, un equipo que también rápido. Bueno, ahí va Olaril. Zurbriggen, atención al argentino. Sí. Rebote para Crimo. Y como decimos, al ataque Sornosa, rápido. Crimo para adentro, falta personal. Bueno, mencionaba a Zurbriggen, al argentino Alejandro Zurbriggen de Zamora, que ha llegado a España pues de la mano de su hermano Fernando, su hermano pequeño. Ambos salen de un clásico del baloncesto argentino, de Obras Sanitarias, y su hermano pues fue al Obradoiro y dijeron, bueno, pues el hermano mayor no le vamos a dejar en casa ahí solo. Y se ha ido a Zamora. Ahí está, Zurbriggen, los Zurbriggen. Y Crimo anotando. 4-3, anotando el tiro libre. Y anotando el segundo. Y ya hemos visto como el equipo de Mikel, a la mínima que puede, pues van a salir a correr. Bueno, y aquí también tenemos a Mellan. A Mellan, que en cuanto puede, coge la directa hacia el aro Sornosarra. Mellan, por aquí, por allá, ahí voy. Ahí va, el balón que no entra, el rebote de Zurbriggen. Y ahí está el argentino anotando para empatar el partido a 5. Reggie Abdeco con Ismael Tamba. Joe Crimo bajo el aro, el balón que se sale de dentro. Rebote de Alberto Cabrera, el tinerfeño. Vaya temporadón, bueno, de temporadón, dos partidos. Ahí está Alberto. Tito Erbender, el balón que no entra, Ismael Tamba, el de la cantera Unicaja, el cordobés Tamba, Zurbriggen, Solarin, para Tamba, que se nos va al suelo. Muy bien la ayuda defensiva ahora, que la ha proporcionado a Beco, a Iker Salazar, que se ha quedado ahí emparejado. Cabrera, agujero en Zamora, pero finalmente sí. Iker Salazar anota la asistencia de Mikel Sainz de la Maza. Muy bien resuelta esa salida de para el tirador, que no han sabido ponerse de acuerdo a la defensa de Zamora y se ha quedado Iker completamente solo debajo del aro. Está Mainland subiendo el balón. 3 minutos y medio de partido. 7-5, el Sornocha por delante. Y de momento vemos unas situaciones de poste bajo un poco extrañas. El otro día apenas las vimos y hoy mucho... Está Tamba, ¡qué buena finta de Tamba! ¡Canasta de Ismael Tamba, el de Puente Genil! Y ha sacado el tiro adicional.
segunda adicional que consigue Zamora. Decía eso, Cherra, que estamos viendo allí, tanto en el lado Sornocharra, muchas situaciones, a Reggie Abbeco al poste bajo, y aquí con Tamba y con Solarín, pues que parece ser que hoy vamos a tener ese baloncesto antiguo que nos gusta a ti y a mí, del poste bajo. Porque somos parece antiguos. Que se nos ha olvidado un poquito jugar. Sí. Cabrera que tendrá a sus seguidores ahí en Tenerife, la Cande, la Tri, la como la Cande, la Juli, el Rai. Y se adelanta el Sornocha 9-8. Alejandro Zubride para adentro de Argentina. Muy bien jugado ese bloqueo. Iker Salazar tirando el triple, el mundo al revés. Rebote Zamorano. Está Jacob Brown para Mainland con el triple. El balón al hierro, el rebote de Reggie Abbeco, el ganés de Buffalo. Iker Reggie se queda corto, el rebote de Cabrera y la falta de Tamba. Rebote tocado por Iker, que siempre está debajo del aro, siempre está debajo del balón. Toca todo, toca balones, toca narices, toca con algo, es la mosca cojonera, el diplomático. A cancha Sené, Pierre Wolf Sené, que sustituye a Ismael Tamba. Quizá ahora el emparejamiento sea un poco más igual, vamos a decir. Igual Tamba es un jugador más fuerte, estaba emparejando con Iker Salazar y ahora sale un jugador pues, Cabrera, menos fuerte, ¿no? El triple al hierro, el rebote es de Solarin. Bueno, que lo ha cogido en el cielo, madre mía. Mailand, Zubriden. Solarin. La situación para jugar ahí poste bajo para Solarin. Mailand. Ahí va, para el palmeo de Jess Solarin. Es de esos jugadores que te coge la posición y ya es difícil. No es muy grande, no tiene mucha altura, pero sí que es verdad que es difícil moverle de su sitio y ya. El centro de gravedad abajo. Eso es. Iker Salazar. A la grada. La grada es que hay gente, siempre es agradable, pero es que hoy también nos ha coincidido un montón de cosas a la vez. Sí, la verdad es que hay... Por la zona, tenemos el triángulo baloncestístico de la zona, el Tabiraco, el Guernica femenino... Mucha oferta deportiva. La maratón de Bilbao, ya lo hemos dicho, mucha gente también aficionada aquí a correr. O al Atleti también es a las 9, pero bueno, claro. Pero la gente sabiendo que había maratón... La maratón, ahí a aparcar la maratón el nocturna, coche. Que te puedes saltar, ¿qué 42 kilómetros? Se mete entre calles... Trampea, sale la... Falta de Sené. A cancha Mar García. Bueno, y hay que decir que el Sornocha es un equipo que mantiene el bloque del año pasado, pero el Zamora se ha reinventado totalmente. Sí, la verdad ya sabemos cómo funciona esta categoría. Sí que es verdad que Sornocha lleva años ahí un poco pues con una base, ¿no? Una base sólida, sobre todo ese tridente que hablo yo, que suelo hablar mucho, de Iker, Borja, Mikel. Falta ahí Joseba, que este año nos ha abandonado, que luego junto con John también, que lleva 3 temporadas ya aquí, con John Aldecoa, pues aquí. Hacen una... Bueno. John Crimo, de 3, empatando el partido a 12. Y luego, pues bueno, Mikel, el incombustible Mikel Galita, que ya saben este trío Calavera, ya saben a lo que quiere jugar y todas esas cosas, y eso hace que, bueno, pues añadiéndole unos pequeños ingredientes, hace que eso todo sea más fácil, ¿no? Y bueno, en este momento, ahora yo me voy a poner en pie porque va a saltar a cancha por el Zamora enamora, Eric Kalinichenko. Bueno. Es un jugador que a nosotros, Zamora enamora y a nosotros nos enamora Kalinichenko. Cuidado con este jugador, era seria duda, parece ser que ha tenido algún problema de tobillo y bueno, y hemos venido un poco apenados porque bueno, sí, ese apellido nos quita a Kalinichenko con su triple. Eso vamos es. Eric,
Y nada, pero bueno, finalmente es de la partida y le tenemos aquí. Se y luego van a tener en cuenta, sabemos de lo que es capaz. Y de que eso, de que una vez que despierta en su anotación, esos tiros que sale, esas salidas a tirar, pues es un jugador muy peligroso y a tener en cuenta, así que hay que estar muy atentos con él. Bueno, y me gusta el diseño de la camiseta de Zamora, porque si te pierdes por la ciudad, por Zamora, pues siempre puedes echar mano de la camiseta, que esta es el plano de la ciudad. Oye, siempre es práctico, una cosa práctica. Rey Albeco, que dice, Rey, práctico, este sí que es práctico. Que de momento le está ganando la partida ahí a Solarín, Se están... ¡Ahí Alejandro! Ha fallado el argentino, el rebote es de Iker. A la carga, los verdes a correr. Que no se engañe el resultado del clavijo del otro día, que ganó de 21, pero fue en el último cuarto, Llegó el partido empatado. Crimo. 6 segundos en la posesión, 5. Crimo, ahí va. Cortito, 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 rebote de Alejandro Zurbriggen. Y a correr, y Zamora que también propone más rápido, sí. Que sea un partido vistoso, que sea un partido alegre. Aunque llevamos un 14-12, pero tienen ritmo los dos entrenadores, tanto Saulo como Mikel. Les va la marcha en esto y... Saulo y Mikel ahora mismo les cogen, les cambias, como hacen Masterchef, cambiamos de cocina. Y dirigen igualmente. Igual. Bueno, ya ha habido cambios también en, sí, ha habido... en el conjunto local. Ha entrado Sandro Gachis y Oya Arranza, dos de las incorporaciones nuevas de este año al equipo de Garita. Gachis, que por eso tenemos muchos seguidores este año ahí en Salamanca. No solo por el árbitro, por Javier Borrego, también por Sandro Gachis. Muy bien, Mikel ahí tocando el balón. Sandro, ahí está. Un base alto, alto. Falta, pasos. Del bosnio salmantino. 14-12. Sí que es verdad que en el cambio de cromos que hemos hecho este año con Oyer Arranta y con Sandro Gachis, en el cambio ese de Joseba Stalayo y Berni. Pues sí que hemos crecido ahí en altura, tenemos más presencia física y eso también hace que pues tengamos más poder. No hablo ya hablando de baloncesto, pero sí que es verdad que, bueno, ante cambios en defensas y ese tipo de cosas, pues no hay problema en ese aspecto. Aquí salía Kalinichenko, Iker y Borja, Miguel. Shaquilo Fritz. Y buena defensa de Sornocha y Borja ayudando a su compañero Miguel, sabiendo que Kalinichenko en esas salidas es un jugador peligroso. Y es un jugador que no se le puede defender solo con una persona. El resto del equipo sabe que juegan para él, que juegan esas salidas y que hay que ayudar un poco entre todos. Sandro Gachis. Borja Mendía. Esa diagonal de Borja, muy bien. Ahí. Y no sé si va a dar la canasta. Sí, el colegiado Borrego indica. Va a hablar con su compañera. Dos, pero no sé si es canasta o dos tiros. A ver, no vale. No, la canasta. Dos tiros, vale. Estas categorías ya que se juegan no por encima del aro, como se suele decir ahí en ACB, Euroliga, ya se juega un poquito más, pero estos jugadores ya son capaces de estar a la altura y de tocar balones. Y el otro día también hubo incluso alguna petición por parte del equipo local de que había tocado la red y de pedir canasta. Y bueno, hay que entender que son muy grandes y a veces lo tocan sin querer y es inevitable. Regi Azbeco anota el primer tiro libre. Va a ser sustituido, se anota el segundo por Boba Olanillan. Regi anota el segundo al banco. Boba Olanillan a cancha. Y buen trabajo de Regi, Sí. Que se retira del banco con 7 puntitos. Sí, Regi ha llegado y se adaptó inmediatamente. Sí, la verdad es que nos sorprendió. A mí personalmente me sorprendió. Así que... bien, haciendo poquitas cositas, pero haciendo lo justo, pero vaya, con su zurdita, saca un tiro de aquí, una canasta pasada de aquí, y sin ser un jugador espectacular, pero muy efectivo. No, es un bailarín de salón, Ay, por la zona. Solarin la saca, salva Kalinichenko. Hay Kalinichenko casi la mejor. Mikel sale de la maza, se juega un triple en transición, y el rebote es blanco, el rebote de Zamorano. Estamos en el último minuto, 16-12, mucho para aquí, mucho para allí, pero pocos puntos.
Solarin con Olani y Ancorta. Ha llegado Tener tarde. Y falta personal. Ha llegado tarde en el corte ahí. Oyer la ha cogido la delantera Sené y ya ha tenido que hacerle la falta. Pasa que le ha regalado ahí dos tiritos. 40 segundos para el final del primer cuarto. Pierre Wall y Sené, el senegalés que tendrá dos tiros libres con 16-12 en el marcador. Va con el primero. Para adentro, 16-13. Va con el segundo. Anota. Cambio en Zamora. Se retira Jeff Solari y entra Jacob Round que ya estuvo por ahí cerca de Zamora. Jugó en el CB Tormes cuando estaban vinculados con el Fuenlabrada, porque de la cantera Fuenlabrada y tal. Y ahí está el británico, que el año pasado estuvo en oro con Huesca. Sandro Gačić. Borja Mendía, triple lejano y triple limpio del bilbaíno. 19-14. Ahora hay que decir que Borja el otro día fue un poco el que nos despertó de ese letargo. Tres triples de él, dos consecutivos casi. Fue un poco lo que nos llevó en ese último cuarto. Espectacular el Sornocha en Logroño. Jacob Round con el triple que no entra, el rebote de Kalinichenko que saca oro. Sacó petróleo ahí de esa jugada Kalinichenko. Conseguido el rebote, dos tiros libres a falta de 1,9. Eric Kalinichenko tirará tiros libres. No sé quién ha marcado la falta, creo que de bola. Sí, bueno. De bola es sí, la primera. Eric, el lituano de Torrevieja, ahí va el primero para adentro. El segundo. Segundo lo falla, el rebote de Sandro Gačić. Y esto que se acabó. 19-15. Final de un primer cuarto muy movido, pero no hay muchos puntos. Sí, la verdad es que se ha jugado a un gran ritmo, con transiciones continuas tanto del Zamora como por del Sornocha. Parece ser que los dos equipos salen a jugar de manera rápida, a tener las transiciones lo más rápidas posibles, y que bueno, no se está traduciendo eso en un gran porcentaje de aciertos en ataque, pero bueno, 19-15, partido de momento entretenido y sin ningún dominador claro hasta el momento. Sí, pues vamos a ver, porque claro, la primera jornada de ambos equipos fue bastante plácida. Los zamoranos ganaron en tierras salmantinas al Carvajosa por 25 puntos y el Sornocha, recordemos que ganó aquí al Círculo Gijón por 27, o sea, comenzaron la temporada los dos muy bien, pero la victoria meritoria es la de ambos equipos la semana pasada, como decíamos, uno en Logroño y el otro en casa, el Tizona. Sí, la verdad es que pues que la victoria de la semana pasada en Logroño, pues después de que les costó un poquito los dos, tres primeros cuartos o tal, pero ese último cuarto, la verdad es que el equipo, bueno, ya hemos dicho que está engrasado, que el equipo de Sornocha que funciona, que saben un poco a lo que juegan, saben lo que quieren. Y eso, las nuevas incorporaciones, según me cuentan desde el staff técnico, pues que se han acolpado muy bien, que están muy contentos con ellos. Y que lo que me transmite un poco Miguel es que ha llegado gente que sabe de baloncesto y que entiende un poco de baloncesto. Y es más fácil todo, pues, asimilarlo, los conceptos que quiere Garita, las cosas que jugar, y en ese sentido, pues... están trabajando de una manera más fácil. Dímelo a mí, qué bueno es tener a alguien que sepa de baloncesto cerca. Yo cada partido tengo a alguien que sabe de baloncesto y lo que sabe, aquí al lado. Bueno, pues va a comenzar el segundo cuarto ya. Y ya luego, está, por parte de Zamora, pues también, ¿no? Una victoria importante ahí en contra Tizona, uno de los rivales también que seguramente van a estar arriba al final de liga, pero bueno. Victoria que les costó un poquito, pero que al final sacaron adelante y merecido triunfo.
Sí, porque está en el grupo este, ahí, aparte de estos equipos, está el Cantabria, que suena, o el Tizona, el Ourense. Ourense también, que tiene muy buena pinta y... Pero nosotros estamos viendo a estos dos que tampoco tienen nada, nada de mala pinta. Y aquí está Kalinichenko también con el balón. Está Shakulo Fritsch, el bahameño, para Mar García. Mar, se le ha agotado la posesión. Buena defensa del equipo local de Sornocha. Haz esto, anima, ¿eh? te hace creer otra vez en la siguiente defensa. Bueno, ahí está Bola haciendo el base ahora. Está Joe Crimo. Joe Crimo. En la esquinita, en su esquinita está Oyer. Arranca su esquinita. 22-15. Muy bien, Oyer ahí, siempre desatascando, no molestando. Esa esquinita súper importante ahora en el mundo del baloncesto. Este juego abierto que se juega y esas salidas, esos balones que tienen los penetradores a la hora de tener un referente ahí en la esquina. Ahora lo que se ha salido ha sido el lanzamiento de Jacob Round, que estaba dentro, pero se ha salido. Bueno, y empieza a haber muchos contactos. Sí, Pablo y Miquel, que se conocen y... Todo muy pegajoso. Y la esquinita de Oyer Arbanza, ahora se le ha ido largo. El rebote lo pelean los dos compañeros zamoranos. Se lo ha quedado a Fritsch. Y ritmo, el partido tiene mucho ritmo. Eso es bonito siempre de ver. Mar García. Sené. Ené, que tiro más largo. 22-15. Sandro Gacic. El balón al hierro, el rebote de Fritsch. Mar García, la carrera. ¡Mar García! ¡Qué pena que se lo ha anotado! Lo ha hecho muy bien. Pasa que se ha quedado ahí un poco, ha llegado ya un poco sin fuerzas. ¡Joe Crimo! Esto sí, que acierta el tiempo muerto de Saulo. 24-15. Tironcito de Sornocha. Y un par de detalles antes en la defensa del bloqueo directo.